los mexicanos nos costó décadas construir el andamiaje institucional que le infundió vigor y fortaleza a nuestra joven democracia. Durante este periodo fueron creados organismos autónomos que permitieran acotar el autoritarismo del poder ejecutivo y hacer más perdurable las decisiones tomadas en beneficio del país y no en función de los caprichos del gobernante en turno. Instituciones como el IFE, la Comisión Reguladora de Energía, la de Telecomunicaciones, el Banco de México, la CNDH, el INAI, son algunas de ellas. Gracias a este fortalecimiento institucional, México escaló posiciones en el concierto internacional y colocó a nuestro país entre los 20 países más desarrollados del mundo. Sin embargo, estas instituciones autónomas son rechazadas por gobernantes populistas que buscan concentrar el mayor poder posible en su persona para perpetuarse en el gobierno. Recientemente, el presidente de la República ha expresado su intención de desaparecer algunos de estos organismos autónomos bajo el argumento de la austeridad y el ahorro y propone que sus funciones sean absorbidas por las dependencias de su gobierno. El Instituto Nacional del Acceso a la Información Pública es una de las que más ataques ha recibido por parte del presidente y sus seguidores. Queda claro que al presidente le incomoda la transparencia, gracias a la cual en el pasado nos enteramos todos los mexicanos de los casos como la Casa Blanca, Odebrecht y la estafa maestra. Sin embargo, ahora que han salido a la luz los contratos del actual gobierno en los que se han favorecido familiares cercanos del presidente y sus colaboradores, la transparencia se vuelve un obstáculo para el favoritismo que ha venido practicando el gobierno de Morena y les complica la puesta en marcha de un sistema de corrupción institucionalizado que han pretendido montar. No podemos permitir que algo así ocurra. Callar es complicidad y significa dejar el camino libre a los destructores del país. La sociedad en su conjunto debemos oponernos y manifestar nuestro rechazo a ese intento de destruir nuestro sistema institucional. La transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos eficaces que favorecen el combate a la corrupción e inhiben la opacidad de la administración pública. No podemos permitir un retroceso en materia de transparencia. Nuestra democracia está en riesgo. A nosotros los mexicanos nos corresponde la responsabilidad de defender nuestro país, porque México cuenta con nosotros, porque México cuenta contigo. Soy Pili Morán y si te gustó esta videocolumna, te invito a compartir las redes de Gloop MX.